We have been losing fans, but we have the way to recover the fans, because look, when you reach the finals, the people goes to the games, and the people talk about baseball in the streets. Even if the baseball is not the highest quality I used to be. Que verdaderamente le gusta el béisbol y conoce el béisbol, se da cuenta de que la pelota está en un momento crítico. Te das cuenta de que el nivel de los peloteros al máximo nivel, que es la Serie Nacional, hay muchos desperfectos, muchos desperfectos técnicos. El verdadero fanático de béisbol lo que quiere ver es al equipo de calidad. Y sobre todo ver a los cubanos que están ahí. Porque yo soy fanático del béisbol. Y yo soy fanático de los menos a él. Porque me gustaron los menos a él. Por cuestiones de historia que me informaba. Pero ahora me gustan más porque el pelotero que yo seguía aquí cuando jugaba aquí era Benny Césped. Es una cosa añadidura que me gusta y se lo sigo. A mí me gusta jugar pelota porque cuando juego me siento feliz, cuando el público me apoya, el ánimo se sube. Me gusta jugar sol, segunda, lo que me pongan a mí. Sea grande, pues voy a ser un gran jugador, jugar en las grandes ligas y hacer buena técnica de juego. Ahora vino Obama y con ellos vino el Tampa. Y bueno, vamos a ver en qué todo se queda. Todo el mundo está pensando que el gobierno abra las puertas y puedan la gente poder, por lo menos no, que se llegue a un acuerdo para que la gente puedan, tú me entiendes, que los peloteros, no sé, que puedan venir. Como ahora se está diciendo, que los peloteros puedan ir y puedan venir. Eso es lo que quieren los peloteros cubanos. Esperemos que con las relaciones nosotros mejoremos bastante. Nosotros, la pelota de nosotros sí es buenísima. Porque nosotros, pero póngame a Pito Abreu a jugar aquí. A Céspedes, a Chama, a ese Ramírez. Vamos, póngamelo a jugar aquí. Entonces, sí son buenos los peloteros nosotros y mejores que aquellos.